Pues estoy pasando por España debido a que el gobierno justamente este año, después de 11 años de prohibición, nos ha permitido viajar al exterior y hasta ahora entre 100, se han producido entre 120 y 150 salidas de disidentes al exterior y eso no lo consideramos algo como que deba ser aplaudido, que se trata del reconocimiento por parte del gobierno de un derecho que tenemos todos los cubanos a salir al exterior y regresar a nuestro país. Y todos los que hemos salido, pues hemos tenido ocasión de encontrarnos con instituciones, personalidades representativas de organizaciones. Dentro de ese conjunto de organizaciones o instituciones españolas está UPyD, que recibimos la visita en Cuba de varios de sus representativos, incluyendo Rosa Díez, también a ti, Fernando, y esa visita fue una muestra muy práctica y clara de solidaridad y de reconocimiento humano, como decir, ustedes existen y nosotros reconocemos que ustedes existen, al tiempo que el gobierno de Cuba nos sigue tratando como no personas. Pero hay la impresión, yo la comparto, de que estamos al final ya de la película, para lo cual no hay que ser adivino. Es un gobierno que lleva ya más de 54 años en el poder. Es lógico que esté ya en una fase final. No, no estoy diciendo que sea dentro de unos meses, pero ya es muy difícil hacer pronóstico en términos de años. Y luego vendrá la enorme tarea de la reconstrucción nacional, la reconstrucción moral y también material, de tanto colores de vida. Sí, como decía muy bien Izarra hace unos instantes, la verdad es que dentro de la política internacional de Unión, Progreso y Democracia, dentro de lo que son nuestras señas de identidad en el ámbito internacional, Cuba y la libertad de Cuba y de los cubanos está presente desde un principio. Por eso, hace 3 años, tuvimos la oportunidad de viajar a Cuba en una delegación que presidía Rosa Díez, y uno de los encuentros que tuvo esa visita fue con Elizardo, ¿no? Un encuentro que yo siempre recuerdo, ese dramático doble mapa de Cuba, la Cuba de antes de la revolución, entre comillas, las cárceles de Cuba de entonces, y el auténtico queso de Gruyère, que es la isla de Cuba, el mapa de la isla de Cuba con las cárceles que tiene en este momento. Es para mí digamos que el reflejo, la imagen que me queda más nítida de esa visita, en el sentido de saber cómo transforma un país esa dictadura, ese totalitarismo de carácter estalinista, como decía Elizardo, un país en libertad a un país absolutamente asediado, torturado, y un país en el que lo único que han crecido de una manera significativa han sido las cárceles. Parece que se abre ahora, lo decía ahora Elizardo también, una perspectiva de futuro, una cierta apertura por parte del régimen y un afán muy claro por parte de la disidencia de agruparse, de trabajar unidos para hacer posible un futuro en libertad que debería operarse, de acuerdo con lo que dice Lizardo y otros muchos más, en un ambiente de reconciliación nacional, de concordia, que haga posible la suma de todos los esfuerzos de todos los cubanos en un futuro que es el que se merece la isla de Cuba, que es el que se merecen todos los cubanos después de tantas décadas de negación, de conculcación de las libertades.